tratando siempre de potenciar los eventos que se está haciendo día a día en el departamento. Así es que el detalle quiero que la intendenta les comente, pero nada más para decir que todo lo bueno que está haciendo el departamento del Guairá y toda la gente que quiera emprender, las puertas abiertas, vamos a apoyar al 100%. Queremos realmente que haya más vida en el departamento, que haya más actividades. La idea nuestra es, con estas actividades, de potenciar lo que se hace en el departamento, que se sepa, ¿verdad? A través de ustedes, el trabajo de ustedes es algo fundamental, que queremos el acompañamiento. Imagínate el trabajo que la gente está haciendo, va a salir a la luz, eso puede convertirse en un ingreso para la familia, ¿verdad? Eso es lo que estamos trabajando con el profesor Jorge Arturo Legal, en cuanto a queremos hacer en cada distrito una mini expo, ¿verdad? Para que la gente pueda mostrar lo que produce. Para nosotros es muy importante que todo lo que produce el departamento quede en el departamento y bueno, y si se puede ganar plata con eso, adelante, ¿verdad? Esa es la idea de poder hacer este tipo de eventos, ¿verdad? Así que felicito muchísimo a la intendenta. Creo que este es el camino que tenemos que ir armando de la mano entre todos para que esto funcione, ¿verdad? ¿Y cómo va a funcionar? Cuando 10, 15 o 30 emprendedores tengan su platita mediante el trabajo. Ese es el mecanismo que queremos utilizar en todo el departamento.